El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien es además vicepresidente de la Comisión Europea, debió tragar grueso y presentarse en Teherán con el sombrero en la mano para llegar a un acuerdo vinculado en principio al Pacto sobre Producción de Energía Nuclear. Sin embargo, otro interés más inmediato subyace bajo la aparente medición entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica y no es otro que la sed de petróleo que ya empieza a experimentar Europa a raíz de las sanciones impuestas a Rusia. ¿Se humillará Borrell ante los gobernantes de la nación persa por el apreciado combustible? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El arrogante señor Borrell realizó una visita a Teherán para entrevistarse con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif. Cediendo ante la realidad que le imponen las actuales circunstancias que vive una Europa sedienta de petróleo. Sin embargo, el objetivo declarado del arribo a la capital persa fue el de reflotar el Plan de Acción Integral Conjunto firmado entre Irán y un equipo de integrantes del Órgano Internacional de Energía Atómica en junio del 2015. Dicho grupo estuvo formado por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más la Unión Europea. El pacto consistía en suspender las sanciones impuestas a Irán a cambio de que esta nación desistiera de todas las actividades destinadas al enriquecimiento de uranio con fines bélicos. No debemos olvidar que el gobierno de Donald Trump echó por tierra los acuerdos logrados y todos los avances alcanzados al retirar a su país de las negociaciones, reanudando además las sanciones aplicadas a Irán. Esto es un evidente desprecio por las gestiones diplomáticas adelantadas hasta ese momento. Sin embargo, es evidente que la visita de Borrell tiene una agenda oculta, relacionada con la escasez de petróleo que se le avecina al viejo continente a raíz del bloqueo comercial impuesto a Rusia. Esta pose de mediador entre Teherán y Washington para lograr revivir el acuerdo nuclear tiene mucho que ver con la necesidad de congraciarse con los gobernantes persas, ya que de alcanzarse una solución, el impasse atómico, Europa podría disfrutar del petróleo iraní. En declaraciones que emitiera el diplomático español, dejó colar que en caso de la reactivación del acuerdo nuclear, los iraníes podrían tener muchos más recursos por la venta de petróleo, pues lograrían alcanzar una participación plena en la exportación, a lo que agregó, también sería bueno para el mundo occidental y para los europeos. Del mismo modo, Borrell reconoció públicamente que la Unión Europea se beneficiaría mucho alimentando su propia seguridad en el suministro de crudo. Y esto se puede lograr con el aporte del combustible iraní, ya que según él, Europa busca acabar su dependencia del petróleo ruso, lo que supondría una ventaja para el viejo continente. Gestiones como la que realizó Borrell en Irán ya fueron adelantadas bajo secreto de funcionarios estadounidenses en Venezuela ante el gobierno de Nicolás Maduro, con lo que se constata el nerviosismo que vienen padeciendo los gobernantes occidentales frente a una muy posible escasez de gas y petróleo, con el concerniente aumento del precio de los combustibles en una economía signada por la inflación y a las puertas de una severa recesión. Sin embargo, después de la retirada súbita de Trump de los acuerdos nucleares firmados en el 2015, el gobierno iraní tiene poca confianza en las palabras de la Casa Blanca, por lo que los europeos tendrán un arduo trabajo para que Washington e Irán se animen a sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones. La situación es muy clara. Si hay acuerdo nuclear con Irán, habrá petróleo para Europa. Pero de no lograrse, a esta le espera un frío invierno aderezado por un significativo aumento en el precio de los productos de primera necesidad, lo que generaría ciertos conflictos al interior del viejo continente. Por otra parte, no sabemos si a Washington le interesa que sus aliados resuelvan su problema energético por esta vía, ya que el hegemón del norte es el primer exportador de petróleo a nivel mundial y podría obtener buenas ganancias vendiéndole crudo y gas a los europeos,
además de tenerlos tomados por el cuello ante su marcada dependencia energética. A este respecto, el mismo Borrell aceptó que no contaba con ninguna garantía de parte de la Casa Blanca a la hora de emprender su viaje a Irán. Sin embargo, acusó y aseguró que, al ser restablecido el acuerdo, los iraníes podrán volver a los mercados internacionales y vender su petróleo. No obstante, y como señaláramos anteriormente, las acciones tomadas por Donald Trump 3 años después de la firma del pacto nuclear, así como la ambigüedad con que se maneja la administración Biden en torno al tema, no ofrecen ninguna garantía de cumplimiento y los iraníes aseguran que no están dispuestos a vivir la misma experiencia. Así que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien responsabilizó a la Casa Blanca de la ruptura del convenio nuclear, declaró: si la contraparte levanta las sanciones, habrá terreno para llegar a un acuerdo, dejando claro que primero se levantan las sanciones y luego se firma el nuevo pacto. Por otro lado, los chinos y rusos mantienen unas excelentes relaciones con Teherán, lo que llevó al canciller de Rusia a declarar en una cordial visita realizada a la República Islámica que Moscú va a insistir en un restablecimiento del pacto nuclear iraní en su reducción inicial, así como el levantamiento de todas las sanciones antiiraníes que siguen en vigor. De modo que Borrell y la Unión Europea no la tienen nada fácil. Por un lado, un Irán envalentonado con el apoyo de China y Rusia, y por el otro, una Casa Blanca manifestando una actitud ambigua que no deja ver sus verdaderas intenciones en torno a las relaciones con la República Islámica. Al parecer, esta visita no fue tan espontánea como pensábamos, ya que el enviado de la Unión Europea reconoció que un equipo de trabajo liderado por Enrique Mora, un diplomático español, venía trabajando hasta hace 3 meses para conseguir el acuerdo, pero esto se estropeó y ahora hay que reponerlo y recomponerlo también. En una declaración desesperada, Borrell señaló que hay que intentar que las partes vuelvan a retomar las negociaciones y como el tiempo corre tenemos que darle un empujón a este acuerdo. Lo que es muy cierto, ya que el tiempo corre y el invierno se acerca inexorablemente, siendo posible que tome a los europeos sin calefacción y con mucho frío. En el interior de la Unión Europea, las cosas tampoco parecen estar muy claras y la cohesión en torno a las sanciones impuestas a Rusia no se ve tan firme como quisiera la Casa Blanca. En este sentido, Hungría y Eslovaquia no están dispuestas a pasar frío y mantienen la compra de petróleo ruso. En este sentido, hay una disputa en el Parlamento Europeo en torno a la excepción que reclaman estos 2 países y la ambigüedad de otros sobre la compra de hidrocarburos provenientes de Rusia, lo que motivó las declaraciones del eurodiputado Ángel Dambrovskis, quien señaló: hay una decisión de imponer sanciones contra Rusia, pero vayamos juntos en esto, y no por separado, y no hagamos acuerdos a espaldas de los otros. Todo lo anterior nos da la medida de la desesperación que embarga al flamante diplomático de la Unión Europea y del poder de negociación con el que cuenta la República Islámica, ya que su petróleo y el de Venezuela podrían solventar la crítica situación que se le avecina al viejo continente. Sin embargo, ambos países pueden endurecer sus posiciones con el apoyo de sus poderosos aliados, China y Rusia. La crisis de los combustibles rápidamente se convertiría en una crisis del transporte, no solo de personas, sino de alimentos y bienes de consumo masivo, así como en la producción de los mismos, acentuando severamente la recesión que ya toca la puerta de las economías occidentales. El imperio y sus acólitos habrán medido bien las consecuencias de sus impulsivos ataques contra los países emergentes o estarán guiados por la mala costumbre de imponer sus mandatos sin derecho a réplica. Otra pregunta que es pertinente hacerse a ojos vista de la presente situación y es: ¿la Unión Europea estará fungiendo como tonto útil en las maquinaciones imperiales para recobrar el terreno perdido en torno a su hegemonía mundial? Es muy posible que los europeos hayan sacado mal sus cuentas, contando con un ilusorio apoyo incondicional de la Casa Blanca, olvidando, en reiteradas ocasiones, el gobierno de Washington ha dado pruebas fehacientes de que solo tiene compromiso con sus intereses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.